Ya, hay un eco ahí. Sí, por favor, únicamente los que están en la plataforma pueden seguirlo únicamente aquí en Telmex. Sí, sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, los escuchamos. Voy a silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Pero ya estamos transmitiendo, ¿sí? Sí. Ya estamos transmitiendo. Bueno, estoy haciendo una prueba de audio para ver si mi compañera de sistemas me escucha, entonces les pido que mantengan sus micrófonos apagados. Cambiamos la pantalla, ¿no? ¿Así? Ay, bueno, es que mi red
No digo también. Bueno, estoy haciendo una prueba de audio para ver si mi compañera de sistema. Bueno, estoy haciendo una prueba de audio. Ya, dile, aquí está. Ok, estoy. Nuevamente sigo con la prueba de audio y entonces, si me confirman que ya podemos comenzar y que no se escucha eco. Ok, entonces ahora sí, les agradezco mucho la presencia y doctora, ya podemos comenzar. Bueno, pues muy bien, muy buenos días a todos. A nombre de la Comisión Nacional de Bioética, del Consejo de Bioética Regional de la Región Sur y del mío propio, les damos a todos la más cordial bienvenida a este segundo día del primer coloquio organizado por el Consejo Regional del Sur de Bioética. Mi nombre es Elda Leonor Pacheco Pantoja, del Consejo Estatal de Bioética de Yucatán, y estaré a cargo de la conducción y de la moderación de este día. Y bien, pues vamos a continuar con los trabajos que comenzamos el día de ayer. Y yo quiero comenzar haciendo una reseña, quiero citar un breve párrafo que precisamente Van Potter, a quien se le reconoce como haber comenzado con esto de la bioética, y que la doctora Ana Quintana retomó. Voy a parar el audio un momento. No sé si continúo. Bien, para Potter, la crisis de hoy exige con premura que la finalidad principal de la educación sea la comprensión de la naturaleza humana en su conjunto y de sus relaciones con el mundo circundante. Esto con el fin de crear una sabiduría que enseñe cómo usar el gran conocimiento que ha ido adquiriendo el ser humano no me escuchas. Para que sea posible construir un puente hacia el futuro. Este título, Puente hacia el futuro, fue uno de los principales trabajos de Van Potter, y eso es lo que estamos tratando de construir ahora. También para Potter, pues decía que hacen falta biólogos, botánicos, zoólogos y científicos en general que se comprometan con la crisis de hoy. Esta frase, crisis de hoy, la pongo entre comillas porque esto lo dijo en 1970, pero sigue siendo actual. Estas personas que se comprometen o que se comprometerán o que pueden ser comprometidas con estos temas, además de respetar la frágil red que es la vida, tendrán que ser capaces de abrirse al conocimiento de la naturaleza humana y de la sociedad en general. Este encuentro en formato de coloquio es uno de los múltiples esfuerzos para construir precisamente un puente hacia el futuro, poder ir construyendo también nuestro conocimiento y poder involucrar al público y a la sociedad en general. Y sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, a quien tengo el honor de presentar y de leer su reseña. Se trata del doctor Enrique Domville. Él es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y maestría en Bioética por el Instituto Borja de Bioética de la Universidad de Lul en Barcelona, España. Cuenta con experiencia en la toma de decisiones, dirección, planeación, calidad, evaluación y supervisión de servicios asistenciales. Actualmente se desempeña como comisionado de bioética del Estado de Oaxaca. Además de todo, no he tenido mucho tiempo de conocerlo, pero parece que ya lo conozco mucho porque lo he visto en cada uno de los encuentros de bioética y realmente es un placer y un honor poder presentarlo. Muchas gracias, doctor Domville, por estar aquí. Adelante, son suyos los micrófonos. Primero, gracias por la bienvenida. Gracias a mis compañeros que tuvieron la gentileza de invitarme al coloquio. Gracias, Gaby, porque siempre estás al pendiente de nosotros. ¿Qué les puedo decir? Llevo algunos años en la plática que tuve anoche en la academia, les mencionaba yo que cuando yo llegué aquí a Oaxaca en mi segunda temporada, me encuentro
con un amigo que pues estuvo mucho tiempo en Combioética, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, y me encarga que a ver qué puedo hacer por la bioética en el estado de Oaxaca. Esto fue por ahí de finales del 2010, principios del 2011, y poco tiempo después me solicitan que me encargue yo de la Comisión del Estado de Oaxaca en bioética. Yo era un lego, no sabía absolutamente nada, lo único que tenía era experiencia hospitalaria. De ahí decido tomar el máster que ya tan gentilmente mencionó la doctora Elda, y desde entonces me volví un apasionado de la bioética, pero la bioética no nació, no es una generación espontánea que haya nacido a partir de los problemas que se han presentado de la Segunda Guerra Mundial, que se ha presentado durante los 60s en el desarrollo de las terapias intensivas, comenzar con los trasplantes y todas estas circunstancias, las nuevas técnicas de reproducción. La bioética yo creo que se gesta desde hace muchos años, donde se comienza a considerar al ser humano como algo especial que habita la vida. Este ser humano como algo especial que habita la Tierra, ¿sí?, que de eso se trata mi ponencia, de una de las características especiales del ser humano. Esta característica especial del ser humano, primero, es que somos seres irrepetibles. Todos somos necesarios y todos somos iguales. No iguales en pensamiento, porque no pensamos todos igual, pero es lo bonito del mundo, donde podamos dialogar e intercambiar ideas y cada uno tiene sus puntos de vista. Somos iguales en dignidad. ¿Por qué? Por solo ser seres humanos. En este momento me voy a comenzar a compartir, si ustedes me lo permiten, unas laminillas que les quiero mostrar y que con todo gusto he preparado para ustedes. Bien. Ya les decía yo que las consideraciones especiales de cada ser humano nos obligan a, si somos iguales, respetarnos entre nosotros. Y más que nada, nosotros en el ámbito de la salud, donde trabajamos, donde enseñamos, donde vivimos, tenemos que considerar estos factores. La dignidad es una cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con respeto y a sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humille o lo degrade. Debemos de considerar que hay una dignidad solo por ser humanos, y por el otro lado tenemos una serie de dignidades, pero esas están pensadas hacia el ser humano, como la dignidad social, la dignidad teológica, la dignidad de funcionario, todas estas. Pero la importante es la que somos nosotros. Y por lo tanto, nuestros pacientes y nuestra actitud debe ser hacia eso. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Yo le agregaría, ¿sí?, con una buena calidad de vida y además viviendo dentro del contexto de lo que yo llamo el vivir
en bioética. La historia de la palabra nos remonta en el tiempo y muchos pensadores expresan sus definiciones. Algunos hablan de valor que surgió en la antigua Roma y está relacionada con el estatus político. Cicerón dice, el apoyarse en el dominio de sí mismo y la tradición judío-cristiana nos habla de que como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues tenemos esa dignidad. Ahora bien, la evolución del concepto nos lleva a pensar que no es fruto de la conquista, es algo más que ético, moral y psicológico, es una parte inherente del ser humano, no cambiable, no renunciable. Podemos darle acepciones de otra naturaleza, pero la dignidad y ser humano son uno solo y es un atributo del ser. Hay opiniones encontradas. Hablan de la dignidad de las cosas confundiendo que es digno quien las produjo y no solo la cosa en sí. Los caminos de la antigüedad a nuestros días tortuosos y difíciles como somos los seres humanos en el pensamiento y sacando nuestras motivaciones, nuestras ambiciones y el hombre en todos lados vale lo mismo. La dignidad no se puede entender como algo solitario, es algo compartido, algo que te otorga el otro y tú a él. Yo soy digno cuando estoy solo, porque me comporto conmigo mismo y a mí mismo, pero la dignidad compartida, porque se la otorgo a otro ser y el otro ser me la otorga, es importante. Y esto es en cualquier espacio social, religioso, político, laboral. Está reconocida, aquí les voy a poner algunas, la Declaración de Derechos Humanos, la UNESCO, el Consejo de Europa. Ahora bien, aquí les puse una frase, Houston, tenemos un problema, yo ya soy de la generación anterior y esto lo dijeron cuando tuvieron problemas los que andaban en el Apolo, que se les estaba terminando el oxígeno y entonces de ahí se acuñó, Houston, tenemos un problema. Compañeros, tenemos un problema. No estamos respetando al ser humano como ser humano. La costumbre, al usarla relacionada con la injusticia, habla en sí misma del nivel de la misma, lo que debiera tener el ser humano y le pone nombre o apellido por méritos simplemente por ser humano, que somos los que tenemos la capacidad de cambiar la faz de la tierra y los que tenemos la posibilidad de destruirnos o de construirnos. La inequidad en el mundo es uno de los principios, uno de los principales es la educación, la salud, la educación, la economía, la vivienda, y ahora tiene relevancia, mucha relevancia, el medio ambiente, porque debemos de considerar que lo vamos a heredar. Nosotros podemos hacer de todo o vivir donde queramos, porque tenemos esa posibilidad. La OPS, la OMS, definen como el hecho social producto de una circunstancia sociopolítica, económica y cultural que se da en una población en determinado tiempo y lugar. Perdón por el error de dedo ahí en determinado. La definición de desigualdad, condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otro, o diferenciarse de él en uno u otro aspecto. Cuando tenemos que planear, tenemos que pensar, hacer un análisis, buscar los objetivos, las estrategias, el plan de acción y la financiación. Se nos olvida que nosotros vamos a hacer lo que hagamos para que otro ser humano lo disfrute. Y en este caso, no podemos dejar de pensar que lo hace un ser humano para otro ser humano.
y por lo tanto deberá incluirse siempre el concepto de dignidad. En los objetivos de cualquier proyecto relacionado al ser humano y en especial a la atención de la salud, se debe de considerar la dignidad, el respeto, la reducción de la desigualdad y la inequidad. No todos podemos tener acceso a las mismas maravillas tecnológicas que nos ayudan, pero todos tenemos la capacidad de aprender medicina y basar nuestra medicina no solo en evidencias, sino basar nuestra medicina en valores del médico, valores del paciente y valores de la familia. Las condiciones de una planeación deben ser precisa, factible, coherente, de una evaluación continuada, flexible y permanente. Y en todo esto tenemos que considerar el aspecto ético, el aspecto moral, y no dejar a un lado lo más importante, la dignidad del ser. Les decía yo, es elaborada para seres humanos por seres humanos. Y estoy hablando de todas las reglas y todas las leyes. Se nos olvida que todos somos humanos y que podemos caer en cualquier estado no deseado. La evaluación del desempeño, nuestros recursos, nuestras funciones, nuestros productos intermedios y nuestros productos finales dan, por ende, la calidad. Pero la calidad no va a existir si no se ha respetado la dignidad, si no se ha construido sobre valores y sobre ética. Debemos de considerar que la ética profesional, no la ética del profesionista, profesional es aquel que ama y hace su tarea con dignidad y con respeto. El poder adquirido por el conocimiento y refrendado por la sociedad en relación al comportamiento, conocimiento y principalmente la actitud de servicio. La remuneración debe ser justa a la labor efectuada. Y esto pues existe desde hace muchos años, está en el código de Hammurabi, por ejemplo. Los valores son universales, son de todas las personas dignas, y aquí hablamos de fortaleza, igualdad, prudencia, la verdad, la solidaridad, la amistad, la persona. Por cierto, la amistad es uno de los principales valores que aparecen en un cuento escrito por Gilgamesh 5000 años antes de Cristo. Vuelvo a enseñarles los valores, señalo la honradez, la sinceridad y la equidad, porque son asociados a la dignidad, a la humildad, al amor y al respeto, para poder respetar la libertad y la justicia. Los valores personales y universales. Los personales son los que yo me pongo como tarea de cumplir, y los universales son los que todos los dignos seres humanos de este planeta tenemos que respetar para vivir en armonía y respeto. La moda afecta. ¿Por qué? Porque produce envidia, inequidad y desigualdad. Solo toma en cuenta el factor económico para quien la produce. La tecnología mejora, pero les decía yo, no es accesible a todos. El acceso a estas tecnologías produce desigualdad y se aprende en las escuelas, en los hospitales, mediante la información publicada. Y con las redes ahora, pues a todos se nos antoja todo. Y todos quisiéramos tener resonadores y tener las máquinas más perfectas, pero nuestra economía nacional no nos permite más que en algunos centros que existan los adelantos. La medicina basada en evidencias nos habla de la determinación del tipo de estudio, pero esto es muy importante considerar si se tienen los recursos para hacerlo. Si no,
La actitud con valores y empatía da como resultado la atención humanizada de las prácticas de salud. Los componentes de la actitud, como ustedes saben, es el conocimiento, lo afectivo y lo conductual. La actitud son creencias que nos predisponen a actuar y sentir de ciertas maneras. Organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias de conductas dirigidas hacia algo o alguien. Es decir, somos objeto de actitud y esta es la que podemos mejorar para no denigrar y no quitarnos de encima lo que nosotros le hemos puesto basado en dignidad. Todos querríamos una definición de Davidoff en medicina basada en evidencias, todos querríamos que utilizara mejor la evidencia disponible en la toma de decisiones. Sobre nuestra atención al médica, si llegáramos a enfermarnos, queremos ser los que tenemos, pero si vivimos en un lugar donde no hay, pues no hay. Por eso ha sido importante la medicina basada en valores. Desde el 2006 existe la medicina basada en valores que desde mi punto de vista respeta al ser humano y supedita las evidencias a la valoración personal, al valor de cada persona que es digna por sí misma. Y los valores son coherentes y con el sujeto la trayectoria vital está guiada por los valores. Los pacientes, como todos los seres humanos, tienen valores. Deberíamos integrar en la relación clínica. Y algunos, aunque sus capacidades estén disminuidas, siguen siendo dignos. Siguen siendo dignos. Por lo tanto, el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de todos los que trabajamos en los servicios de salud, tiene que ser considerando que son personas dignas. No olvidarnos de la regla de oro. Trata como quieres que te traten. Ahora bien, en una práctica basada en los valores como complemento de la evidencia científica, requiere el respeto al paciente, requiere el respeto al médico a sí mismo y a los familiares y distanciarnos de los nuestros cuando sea necesario. Tenemos que quitarnos ese egoísmo desde el cual anoche mencioné ya que Galeno ya se estaba peleando con sus compañeros porque desde esa época el comportamiento era hacia el origen económico y no importaba el ser humano como persona digna. La ciencia y la técnica con el humanismo trascienden nuestra función y tienen que implementar todos los seres humanos su capacidad reflexiva, no solo ante los problemas científicos, sino ante los problemas de valores de los pacientes y los problemas de la vida diaria. Yo quisiera considerar que un perfil de excelencia y de calidad profesional debe reunir tres aspectos: la mejor formación, el trabajo de las mejores evidencias científicas, el respeto y la inclusión de los valores de los pacientes en la relación clínica. Aquí tenemos un esquema donde están el análisis de costos de experiencia clínica, los pacientes y los familiares, todos entrelazados en la experiencia en valores. Estos son los determinantes sociales de la salud que están en el medio ambiente, en la nutrición, en la educación y en la manera de vivir. Los requerimientos de la salud: necesitamos prevención, atención. Y en ambos, el conocimiento del ser humano, sus costumbres, actitudes y valores. Y no olvidar que todos somos dignos y hay dignidad hasta en el morir. Aquí en Oaxaca y la Unión Europea tratamos de hacer
un mapa de inequidad por salud en regiones similares de fusión en el estado. Les voy a presentar un pequeño mapa de mi estado, donde, pues para diversión de todos nosotros, cada una de las zonas que yo pongo en este mapa, pues obviamente tiene el traje tradicional, que esto es un pequeño respiro a todo lo que les estoy diciendo. Y aquí, Hermosas y un caballero con los trajes tradicionales del estado de Oaxaca. Queremos siempre vida eterna, salud, felicidad y dinero. Esto todos lo quieren. La maternidad subrogada nos está pegando duro y en algunos estados bastante más. Lo que está pasando en la India, estamos comercializando a los órganos de los seres humanos. Y recordando la película del doctor, la del doctor Moreau, pues ya estamos tratando de hacer en el laboratorio mezclas de genes. Y pues está pasando que para la utilización de un embrión sano desecharon 35 para ser donante de células madre. Alana tiene ADN de 3 personas, pero sigue siendo digna. Los trastornos genéticos en las mitocondrias con técnica especial se trasplantan en las células enfermas de la mitocondria sana. Y con esto yo me permito regresar con ustedes a la sesión y darles las más cumplidas gracias, recordándoles que el primer discurso que hubo sobre dignidad, ¿sí?, lo dio Pico de la Mirándola en 1470, un muchacho de 23 años que escribió 19 libros y todos con relación a la dignidad del ser humano. Muchas gracias, espero haberles orientado un poquito. Les agradezco y un abrazo a todos y gracias, muchas gracias. Presentación ha sido clara, enfática y sumamente importante. Aquí solo quiero retomar un poco, cuando las personas empiezan a ignorar la dignidad humana, pues pronto empezarán a ignorar los derechos humanos. Esto lo dijo Gilbert Chesterton, quien es filósofo, escritor y teólogo. Y usted bien lo dijo, no es generación espontánea esto de la bioética. Y aquí también enfatizando, no es lo mismo ser un buen doctor que un gran doctor. Y en esto hay elementos que no necesariamente están relacionados con el cientificismo o la tecnología. Y bueno, esto me da pie para presentar el siguiente tópico. Finalmente, dignidad, valores y lo que usted mencionaba, todos los seres humanos somos los que tenemos la capacidad de destruirnos, de aceptarnos, de comunicarnos, y algo que es crucial es precisamente el conocimiento de la esencia y de la sustancia del ser humano. Y con esto quiero presentar la siguiente ponencia, que se denomina Interculturalidad y Bioética. Esta estará a cargo de los maestros Arturo de Jesús Alfaro Palma y del maestro Maximiliano Gómez Carrillo, quienes representan al estado de Quintana Roo. Voy a leer la reseña y la semblanza del maestro Alfaro. Él es médico cirujano por la Universidad de Yucatán, con actualización en pediatría y avances en reumatología. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta de San Luis Potosí y posee una maestría en Administración en Instituciones de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios. Cuenta con diplomados en gerencia hospitalaria, dilemas bioéticos y políticas públicas. Así también ha sido director del Hospital Integral de Playa del Carmen, Solidaridad en Quintana Roo. Director de Salud Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, jefe de área de diagnóstico y tratamiento y registros hospitalarios del Hospital General de Playa del Carmen.
Ha sido docente en las cátedras de bioética y normatividad, salud pública, epidemiología y administración hospitalaria, en la licenciatura en nutrición del Instituto Universitario Itzamna. También ha contado entre sus actividades con diversas participaciones en seminarios, cursos y conversatorios relacionados con el tópico que hoy nos ocupa. Desde 2017 se desempeña como coordinador de enseñanza y calidad del Hospital General en Playa del Carmen y es actualmente también presidente del Comité Hospitalario de Bioética del mismo hospital. Maestro Alfaro, muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, una presentación muy amplia, muchas gracias, no creo, no me acordaba, pero bueno, les agradezco muchísimo, en primero agradecerle a la Comisión Nacional de Bioética, desde luego la gentileza de mirar, o de voltear la mirada hacia el sur sureste, no es como lo normal, lo que hemos entendido siempre que el centro de la República mire hacia el sur sureste de México y entonces es muy agradable, mucho muy agradable ver que esta nueva dirección que toma la Comisión Nacional de Bioética tenga interés por lo que se hace en este rubro en el sur sureste de México. Agradezco mucho que hayan volteado la mirada hacia él. Desde luego agradezco mucho más al Comité Regional de Bioética Sur, al Consejo Regional de Bioética Sur, pues habernos invitado a este coloquio Bioética Nueva Ciencia de la Supervivencia. Y bueno, ya esto de los agradecimientos no es exactamente mi área, pero sí quiero agradecerle a la doctora Elda Pacheco Pantoja, en principio por su excelente presentación de ayer y por el correo en el que me comparte sus láminas y que le agradezco muchísimo, serán de gran, gran utilidad para mí. Bien, voy a hacer una presentación muy cercana a la presentación que acaba de hacer el doctor que me antecedió, el doctor Enrique Donville, creo que así se llama, creo que es su apellido, creo que así se pronuncia su apellido, quien por cierto fue una presentación excelente, quizá porque somos más o menos de la misma generación, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo yo fui un poquito más grande. Pero, pues agradezco mucho. Entonces, la presentación que voy a hacer va muy relacionada con el concepto de dignidad, porque yo voy a hacer una presentación que tiene mucho que ver con este concepto, porque lo voy a hacer desde el aspecto de la vulnerabilidad. Me voy a permitir solamente leer una pequeña introducción y ya después comenzamos a disertar sobre ello y compartir la ponencia. A ver. ¿Sí? ¿Ya se ve? ¿Sí se ve? ¿Se ve la presentación? Perdón, no le escucho, doctora. No, doctor, aún no se ve. Ya está, yo ya la tengo, ya está visible. No, probablemente no le ha dado aceptar en compartir la presentación. Ahí abajo donde dice compartir pantalla. Y entonces elige la presentación. En el panel inferior, donde dice compartir pantalla, doctor, puede darle ahí clic. Compartir pantalla, sí. Y ahí le va a abrir otro panel y entonces elige el archivo que usted quiera compartir. Ya tengo compartir, ya me apareció lo que usted me dice. Ahora elija el archivo o puede compartir el escritorio.
¿Ya se ve? No, doctor, aún no se ve. Gaby, ¿gustas que yo comparta la presentación del doctor? Sí, un momento. Sí, gracias. Sí, sí se puede. O si me la quieren enviar a mi correo, lo que sea más fácil. Ya la comparto. Ah, perfecto. Gracias. ¿Se puede ver? Ahí la tenemos, se está cargando. Listo, perfecto. Usted me avisa, doctor. Sí, perfectamente. Entonces, si me permiten, si me escuchan, voy a leer una pequeña introducción. Adelante. Para hablar de la vulnerabilidad. Dice, el concepto de vulnerabilidad determina múltiples actuaciones en el ámbito sanitario, oscilando estas entre considerar la vulnerabilidad como un elemento descriptivo de una situación accidental hasta una consideración como un elemento orientador en la práctica. Una muy pequeña y somera reflexión ético-moral nos revela con facilidad el desequilibrio que existe entre el binomio autonomía y dependencia. Aunque en el pensamiento occidental la autonomía ha fundamentado en los últimos tiempos toda la actuación, gran parte de la actuación médica tiene como correspondencia la dependencia. Y esta plantea una nueva órbita de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad aparece así como una condición intrínseca e inalterable en su principio del propio ser humano, sin detrimento de su dignidad ni de su autonomía. Pero eso sí, demuestra la necesidad de los otros para poder alcanzar su plenitud. El concepto de la otredad, el concepto de la visión de espejo que debemos de tener con el resto de la humanidad. En el área biomédica suele considerarse a los individuos o a los grupos de individuos como vulnerables si y solo si están expuestos a padecer daño debido a una incapacidad para proteger sus intereses, olvidando que la propia naturaleza humana, sin embargo, es vulnerable. Las condiciones actuales generan también una nueva vulnerabilidad. Una vulnerabilidad no radicada en la propia limitación individual intrínseca a la condición humana, sino como resultante de decisiones políticas o institucionales que atañen al derecho fundamental de la protección de la salud. Casi siempre olvidamos este derecho fundamental. Partimos entonces de la necesidad de entender diferentes modos de vulnerabilidad. Vulnerabilidad esencial como característica de la naturaleza clarificada en la limitación y en la fragilidad de la vida, y la vulnerabilidad específica, contingente y selectiva, por referirse a riesgos particulares en lo que al individuo, en su capacidad individual, corresponde. Es decir, todo lo que nosotros le vamos a utilizar. Bien, con esta introducción, me permito iniciar esta presentación. No sin antes agradecerle, desde luego, a la licenciada Olivia Solís Covarrubias, que es la responsable del programa de bioética en el estado de Quintana Roo, la deferencia que tuvo al permitirme hacer esta presentación. Bien, entonces iniciamos con lo que inician todas estas prácticas, ¿no? La bioética. La bioética principialista, que todo el mundo cree conocer, o dice conocer, o presume conocer. Sin embargo, pues en una definición muy sencilla, digamos que es una metodología anglosajona utilizada en las ciencias de la vida y en particular en los conflictos biomédicos. Se basa, como todos sabemos, en la autonomía, la no maleficencia, en la beneficencia y en la justicia. Ocioso sería ponerme a citar cada uno de esos. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? El reto de la bioética intercultural en el sur-sudeste de México está en que, como la persona que me antecedió señaló con mucha proporción, con mucha claridad, el mayor porcentaje de habitantes que hablan lenguas indígenas se encuentra en Oaxaca, el primer lugar. Cuando entendemos a estas poblaciones, yo les voy a llamar vulnerables y luego veremos por qué no deben de llamar vulnerables. Estas poblaciones indígenas, estos pueblos originarios, que para poder ser catalogado como pueblo originario necesitas hablar la lengua materna de tu zona. Entonces, la mayor cantidad de población que habla sus lenguas originales está en Oaxaca, segundo en Chiapas,
En tercer lugar está Yucatán. En quinto lugar está Quintana Roo. Y en sexto lugar está Campeche. En sexto lugar está Quintana Roo y en séptimo lugar está Campeche. Entonces, ya desde ahí vamos ubicando hacia dónde va dirigido este tema. Para esto tenemos que entender que hay una bioética intercultural, que es a donde me quiero dirigir. Una vez contemplado el fenómeno de la vulnerabilidad, vamos a tratar de llevar en esta visión sur-sureste a la bioética, a una bioética intercultural basada en la población que está en estos 7 estados primordialmente. Y la primera afirmación que quisiéramos hacer, y la afirmación desde luego sujeta a discusión, es que la bioética intercultural tiene que ser una bioética laica. Y tiene que ser una bioética laica, entre otras cosas, porque cada pueblo originario tiene una cosmovisión diferente, tiene una cultura diferente y tiene una forma diferente de percibir la vida de su principio a su fin. O sea, todo este proceso de nacer, morir, el tiempo que transcurre entre uno y otro, es parte de una cultura diferente en cada uno de los estados y en cada uno de los estratos del mismo estado. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que los pueblos originarios son vulnerables, sin que estemos entendiendo esta división de la vulnerabilidad de la que ya hablamos, el término vulnerable se convierte en algo así como una estigmatización. Comenzamos a estigmatizar a la gente como la gente vulnerable, la gente no vulnerable. Es decir, la gente que es normal, la gente que no es normal, la gente que sí merece, la gente que no merece, la gente que debemos, la gente que no debemos. Y olvidamos un principio fundamental del naturalismo. Si todos somos vulnerables, nadie es vulnerable, porque es una cualidad intrínseca del propio ser. Así pues, vamos a pasar a entender qué es la vulnerabilidad. Bueno, vulnerabilidad de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, dice vulnerabilidad es la cualidad del vulnerable. ¿Quién es el vulnerable? Aquel que puede ser herido por recibir o puede recibir una lesión física o moral, yo le añadiría intelectual y económicamente. Vulnerar es así, es un participio y significa dañar. Una persona vulnerada es un ser vulnerado, es aquel que tiene ya un daño específico. Fíjense, cuando nosotros hablamos de un ser vulnerado, a lo mejor estamos hablando de una persona que posee una incapacidad física, pero también podemos estar hablando de una persona que tiene incapacidad moral, o podemos estar hablando de una persona que tiene incapacidad económica o una incapacidad social. Una persona que no tiene empleo, una persona que está vulnerada, no solamente tiene la vulnerabilidad esencial del ser humano, sino que además tiene una vulnerabilidad social y económica, porque al no tener acceso al ámbito que nos compete, que es el ámbito de salud, al no tener acceso a los elementos mínimos necesarios de salud, está siendo vulnerado. Y tiene otra nueva capa de vulnerabilidad, de vulneración. Entonces, estamos hablando de un paciente, estamos hablando de un usuario, estamos hablando de un ser humano que además de su vulnerabilidad como ser humano, la implícita de su ser, está siendo puesto en una condición diferente, contingente, por nosotros mismos, por políticas sociales, por políticas de otro orden, que no deberían de existir. Que esta es la característica fundamental de este tipo de situación. Bien. Cuando hablamos de en Europa, en 1993, hace un ratito también el doctor se refirió un poquito a esto, el Consejo Europeo y los bioeticistas europeos se conjugan, se asumen y dicen, bueno, ok, en la terminología anglosajona está muy bien todo esto. De los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, pero son principios que van añadidos a la posición intrínseca del ser. Y entonces ellos se conjugan y deciden hacer otro tipo en 1893, hacen una,
un llamamiento que se hace visible públicamente, por eso en 96-97, y ellos marcan otros cuatro principios, en los cuales reflejan como principio fundamental, de su teología, de su teoría bioética, la vulnerabilidad. Asumen también la dignidad, la integridad y la autonomía. Dejan un poquito atrás principios que ellos consideran repetitivos de alguna manera en los términos de no maleficencia y en los términos de justicia. Hay un poquito de diferencias en eso. Pero lo importante para nosotros en este caso y para el objetivo de esta presentación es que ya desde el 93 el Consejo de Bioeticistas Europeos integraba a la idea de bioética la vulnerabilidad. Y no solamente la integraba, sino que además la contemplaba como factor fundamental en este marco. Así pues, en el 2005 ocurre un elemento extraordinario, muy padre, muy bonito, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en la UNESCO. Y en el 2005 aparece como reflejo de esta integración de principialista europea, en su artículo 8 se menciona el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Ojo con esto, esto es mucho, muy importante, porque cuando nosotros contemplamos esto, rápidamente podemos brincar dentro de esta misma Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos al artículo 11, que nos habla de la no discriminación y la no estigmatización. Cuando nosotros entendemos que señalar por características connaturales, por llamarla de alguna forma, la vulnerabilidad, pues podría ser un acto discriminatorio o estigmatizante, que finalmente en el ambiente de casi un dios que se maneja la medicina, pues bueno, ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Cuando llega una persona con su vestimenta originaria, con su concepción del mundo originaria, con su actitud frente a, de respeto hacia la medicina tradicional, hacia las usos y costumbres de su pueblo. Entonces, normalmente ese científico educado en alguna escuela, con aire acondicionado, en un lindo él, ¿verdad? Pues lo estigmatiza inmediatamente. Este pueblo no sabe ni lo que dice. O sea, casi no tiene derecho ni a vivir. ¿Por qué? Porque no entendemos el principio de vulnerabilidad que, con el que nacemos. Y menos aún entendemos que estamos, al estigmatizar y al señalar, estamos creando una vulnerabilidad mucho más amplia en este personaje. Que llegó, finalmente solo llegó buscando quién se atienda una vulnerabilidad que pudiera ser una enfermedad. Entonces, para enfrentar esta vulnerabilidad, tenemos que conceptualizar por lo menos tres frentes. Y aunque estos tres frentes están muy dedicados a la bioética y la investigación, también puede ser utilizado en la bioética clínica. Y esto es la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta vulnerabilidad? Si bien la vulnerabilidad intrínseca no la podemos prevenir por las mismas razones que hemos platicado, sí podemos, la siguiente capa, prevenirla. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Con una educación. Una humanización, diría la persona que me antecedió, una humanización de los servicios médicos, entender el proyecto de cuál es el término real, porque nadie va a pasear a un hospital. Nadie viste a sus hijos muy bonitos, los baña y les pone su lacito a las niñas, pantaloncito a los varones. Dice, vamos a pasear al hospital para que conozcas qué bonito está el hospital. Nadie hace eso. Nadie hace eso. La gente va a los hospitales, va a los consultorios médicos cuando tiene acceso a ellos por necesidad. Porque está no solamente vulnerada en su calidad de ser humano, sino está vulnerada por una situación posterior en la que a veces ni siquiera tiene la culpa. Para esto, la prevención radica en la educación del personal de salud. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante la concepción de las adversidades. Y aquí tenemos el COVID-19. Si no tenemos una capacidad de respuesta importante para esta nueva vulnerabilidad, seguramente, pues esta vulnerabilidad nos va a acabar. Y esto lo estamos viendo muy fácil.
y el mejoramiento de las capacidades de adaptación activa a las consecuencias producidas por la materialización del riesgo vuelve a presentarse, se vuelve a presentar el COVID-19. Si nosotros no podemos llevar un mensaje de las nuevas condiciones en las que se tiene que vivir en sociedad, esto seguirá causando estragos y diezmando a la población. Entonces, para enfrentar la vulnerabilidad, tendremos que enfrentarla desde estos tres frentes fundamentales. Me gusta mucho esto, que esta es la paradoja de la vulnerabilidad del ser humano. Es muy, muy, muy bonita, esto ya, ya estoy terminando ya. Te lo digo a Max para que no se... Que es la persona que me sigue, dice, es la paradoja de la vulnerabilidad del ser humano radica en esto. El ser humano, en teoría, siendo un poquito antropocéntrico, es el animal más inteligente de la naturaleza. Sin embargo, es el más vulnerable. Nosotros no tenemos muchísimas, no tenemos ninguna de las capacidades de sobrevivencia que muchos otros animales en la naturaleza tienen. Nosotros dependemos de todo y de todos, particularmente en dos etapas de la vida, en la niñez y en la ancianidad. Por cierto, nada más como dato apuntado, hoy por hoy la ancianidad se ha convertido también en un estigma. Estamos en una sociedad inmediatista que le echa flores a la juventud, lo cual no está mal, está bien, toda la juventud es bella, pues solamente es juventud, pero eso no significa que un anciano sea necesariamente vulnerable, ni tampoco que deba de catalogarse como eso. Hay ancianos que en el momento de su ancianidad tienen todas las características físicas, sociales, antropológicas, que le permiten ser independientes. Bueno, eso es todo eso. Y la fragilidad de la vida es lo que le da valor. Esa es la paradoja de la vulnerabilidad. Y aquí una reflexión acerca de la porcelana china. O sea, la porcelana china es extraordinariamente valiosa, pero es extraordinariamente frágil. Entonces, pudiera decirte que la vida humana es exactamente igual. Es exactamente igual. Es muy valiosa porque es muy frágil. Y entonces tenemos que entender su fragilidad para poder entender eso. Para concluir mi presentación, quiero dejar asentada la idea en la que quiero concluir con ustedes, y que es básicamente que la vulnerabilidad es común a todos los seres humanos. No existe nadie que no sea vulnerable. Así pues, no hay grupos vulnerables y grupos no vulnerables. Hay grupos con mayores capas de vulnerabilidad, pero no hay grupos vulnerables y grupos no vulnerables. La vulnerabilidad es común a todos los seres humanos. Los pueblos originarios, por condiciones sociopolítico-económicas, tienen no solamente la vulnerabilidad intrínseca del ser humano, sino todas las condiciones de vulnerabilidad que han podido serles atribuidas. La ignorancia, la pobreza, la falta de oportunidades, la estigmatización y todas las demás situaciones que además. Y entonces, además, en el sector salud los vemos, pobrecitos, son vulnerables, los estigmatizamos. La vulnerabilidad debe estar presente en la base de cualquier discusión bioética y debe ser incorporada de manera permanente. ¿Cómo lo podemos hacer? No agarrando el principialismo como leyes, sino como referencias. Son referencias acerca de un comportamiento ético, entendiendo la ética como el cuestionamiento de la moral, ¿verdad? La crítica, pues, la crítica de la moral. Existen diversos niveles de vulnerabilidad, por lo que debemos tener diferentes respuestas. Finalmente, recordar que la vulnerabilidad no justifica el paternalismo, porque detrás de la vulnerabilidad se esconde el paternalismo. Pobrecito, es un indio, no sabe. Pobrecito, es un ignorante, no entiende. Pobrecito, es pobre, ¿qué puedes esperar de él? Mándale lo que sea, ¿no? Cualquier cosa te la va a agradecer. Eso es antiético, es antihumano, es terrible. Ya no bajo mi presentación. A esta última. Gracias. Muchas gracias. Quiero solamente recordar
esta última parte. Hay diferentes niveles de liderazgo. No lo olviden. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Gracias a todos ustedes. Le doy la palabra a Max, que tiene un mensaje padre. Muchas gracias, maestro Alfaro. Y sí, bueno, la esencia humana es vulnerable, por lo que nada, de nada sirve plantear propuestas para un ser ideal que en realidad no existe, nunca existirá. Son palabras de Ibiza Melian en un libro que escribió que se llama La corrupción inarmónica. Y ahora, bueno, continúa el maestro Maximiliano Gómez Carrillo. Permítanme presentarlo. Él es... licenciado en Administración y maestro en Educación. Actualmente es alumno de la especialidad de Historia y Arqueología Maya. Cuenta con diplomados en formación de peritos, traductor, intérprete de lenguas indígenas en el ámbito de Administración de Justicia, Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Así también participa con los derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de cursos de interculturalidad y en el modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro. En los servicios de salud de Quintana Roo se ha desempeñado como enlace estatal de interculturalidad con la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural y actualmente es responsable estatal de este tópico que es interculturalidad. Continuamos con el maestro Gómez, con interculturalidad y bioética, también representando al estado de Quintana Roo, con este tema que es muy, muy importante. Muchas gracias, maestro Gómez Carrillo. Adelante. Muy buenos días, casi ya al mediodía. Es un gusto estar acá en este evento. Nomás quiero enfatizar, como bien dice el doctor Alfaro, el estado de Quintana Roo, en cierta manera, es el estado más joven de la República. Hasta ahorita es uno de los considerados más bellos y nos identifican precisamente porque somos playa, sol y los hoteles, grandes hoteles que se ven ya inclusive desde el espacio, ¿no? Pero sin embargo, esos paisajes que se tienen inclusive muy bellos dentro del estado son apenas la parte exterior, porque la parte fundamental la conforman sus pueblos que lo han fundado desde la época prehispánica, que es la lengua maya, y aún conservan algunos de sus partes, que es sus conocimientos tradicionales, su cultura ancestral, y aún continúan con una lucha para conservar sus usos y costumbres. El estado de Quintana Roo, su principal ingreso es el turismo, y precisamente como decía el doctor Alfaro, somos un estado cosmopolita. O sea, aquí tenemos todos los estados, vienen a visitarnos, ahí no se quedan, igual los países aquí convergen. Y parte de su producción que tenemos aquí en el estado es la imagen que tenemos aquí en la pantalla, que es la piña, la parte de aquí endémica, y aquí también la otra parte de otras personas que han venido a hacer su vida, como son los menonitas, ¿no? Y esta población incluso aún conserva parte de su lengua, que es una lengua aún que se habla de manera peninsular, que son los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una parte de Chiapas, por igual hay unas variantes de la lengua maya, en Belice y Tabasco de igual manera, y la parte sur de, por historia, de los etnólogos que nos han precedido precisamente escribiendo sus investigaciones, también en Veracruz existe una variante. Bueno, pues entrando precisamente a lo que es interculturalidad, ya ayer hablaron y hoy precisamente de lo que es la bioética. La bioética conforma parte del ser humano, ¿no? Y también esta parte de interculturalidad está influyendo o se está yendo hacia esta vertiente. Bien, en 2016 se inicia precisamente esta corriente de que se llama interculturalidad, a capacitar a la gente, y en la actualidad ya tenemos un gran avance en la capacitación del personal de salud. En el 2017 se capacita a un hospital, en la parte sureste, que conforma los dos municipios en su momento, que es José María Morelos, Carrillo y Bacalar, y Otompe Blanco. Esa parte de municipios
se les capacita a su personal para precisamente otorgar este servicio que se llama el modelo de atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro. ¿Cuál es la finalidad de que se inicia precisamente la capacitación del personal de este modelo? En el 2017, en julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación para el Sistema Nacional de Salud para que este modelo se vaya poco a poco implementando en todo a nivel nacional. Ahí tiene una fundamentación de que se están violando los derechos de las mujeres precisamente en la atención del parto, y ahí es donde viene este modelo. En el 2019, por igual, se hace una capacitación para replicadores, precisamente para que este modelo se vaya integrando en todos los hospitales. Se busca que en cada hospital se tenga una persona responsable para que vaya implementando o vaya capacitando al personal en este aspecto. Ya en el 2019, desde el 2021, ya empezamos ya a tener ciertos beneficios, o se empieza a notar esta parte intercultural, tanto en el personal como en el sistema de salud. Bien, pero interculturalidad, ¿qué es? Interculturalidad es la parte que une, y yo lo vería de esa manera, como bien decía todos los ponentes, la base de la vida es el derecho a lo que yo tengo y el derecho también a respetar a la otra persona. Entonces, la cuestión de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacita, promueve todas las cuestiones de derechos humanos que nos son inherentes a nosotros. Sin embargo, al momento de defenderlo, defiende cuando el Estado vulnera los derechos. Interculturalidad va un poquito mucho más allá, como bien decía el primer ponente hoy. Interculturalidad va en el respeto hacia nosotros mismos como personas. Es ahí donde entra lo que es la interculturalidad, el aceptar al otro y respetar todo lo que él piensa, ¿no? Y aquí tengo todos los temas que se manejan precisamente para sensibilizar a todo el personal de salud. El primero, que es promover qué es interculturalidad, para qué es y cuál es la funcionalidad que debe tener. La diversidad cultural también es otro tema que se maneja en la capacitación. La comunicación intercultural, las adicciones y la cultura, cómo se entienden las adicciones y cómo desde la antigüedad, en la época mesoamericana en México, todas las adicciones que hoy tienen demasiadas personas que lo utilizan, tiene un fundamento histórico que era utilizado para rituales o para ciertas ceremonias, ¿no? La parte de derechos humanos por igual se toma, no en grandes rasgos como se maneja, que son los 48 líneas de derechos humanos, pero sí se toma una parte para la parte básica de cuáles son los derechos de nosotros, de cada uno de nosotros, y cuáles igual que tenemos que respetar. Otro tema que se maneja también, que es la medicina tradicional. ¿Cuál ha sido su historia, el fundamento que tiene, que puede coadyuvar a la medicina científica? Esa es la parte que también se promueve en este tema. El otro tema, que es la empatía como medio cultural, intercultural. Si no tenemos empatía con las otras personas que atendemos, o sea, es parte también que transgrede, inclusive por omisión o por desconocimiento, causamos o una discriminación hacia la otra persona. Y el otro de los temas, que es el sistema médico, es los que existen aquí en México, inclusive los que están reconocidos por la Ley General de Salud, como es la homeopatía, la acupuntura, entre esos, son sistemas médicos que también coadyuvan al restablecimiento de la salud de las personas. Para la alimentación, hay un punto importante en esto, que es, se denomina la dieta de la milpa. Esta propuesta está en la página de la Dirección de Medicina Tradicional. Ahí pueden entrar y bajar todo lo que es referente a esto, a lo de la dieta de la milpa. Pero ¿cuál es la funcionalidad de la dieta de la milpa? Es buscar y conocer los alimentos que nosotros ingerimos día a día y de cómo nos afecta o cómo nos beneficia nuestra salud. Y esto se centra más que nada en las culturas mesoamericanas, cuál era su proceso de alimentación y cómo nos está afectando ahora en los grandes males que tenemos, que es la diabetes y la obesidad, ¿no? Hay una investigación que se hizo entre la UNAM y la Universidad de Yucatán, en donde ellos evidencian precisamente los efectos que tienen en la actualidad ya dejar de consumir los productos naturales. Y como el último
el antepenúltimo punto es el reparto vertical. Es es el mismo modelo que les mencionaba, que es una recomendación de derechos humanos para que el Sistema Nacional de Salud lo vaya integrando. Y los lineamientos de interculturalidad pues son como las partes éticas, ¿no? Como todo, las bases que tiene el médico, cómo tiene que comportarse. La bioética por igual tiene ciertos lineamientos que tiene que seguir. Pues también interculturalidad tiene lineamientos que son principales para identificar en qué momento o cómo se está transmitiendo la interculturalidad y cómo se está implementando hacia el trato de las otras personas, ¿no? Hacia las comunidades o hacia las personas que se atienden. Aquí tenemos imágenes precisamente de la capacitación que se hace al personal. Se dan cuenta, ahí están las enfermeras, que son las partes fundamentales para la implementación de este modelo. Inclusive aquí tenemos hemos ido inclusive a participar en coloquios como este de la Universidad de Quintana Roo, donde tuvimos la oportunidad de promover estas prácticas, que es la dieta de la milpa, que es parte de la alimentación a los alumnos y aquí al público en general. Esta es la evidencia de igual donde estuvo el INPI en su momento. Lo que es el INPI y lo que era la sede de antes, está la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y de otras autoridades, inclusive estuvo varios departamentos de aquí, de la misma Secretaría de Salud, buscando la capacitación de interculturalidad. Y aquí tenemos igual otras imágenes donde se capacitó nuestro personal y como igual en otros hospitales estamos igual promoviendo estas prácticas, capacitando y fortaleciendo esta variante, ¿no? Y aquí, a modo de finalizar, precisamente tenemos esta imagen emblemática que tenemos aquí en la parte aquí del Otompe Blanco, que es un área protegida por el manatí. Ahí les regalo esa postal, que es del manatí Daniel, que aquí fue encontrado en las costas y fue criado inclusive por el Ecosur. Y aquí también tiene en una comunidad que se llama Laguna Guerrero, ahí tiene su hábitat natural donde lo están cuidando por igual. Muchas gracias, doctor. Pues tendremos que ir a hacer una visita y una excursión para ver todas estas maravillas. Es un tema muy interesante. Le agradecemos inmensamente esta participación y que nos haya compartido estas vivencias. Y bueno, recordar un poco lo que dijo Mijaíl Gorbachev: la paz no es la unidad en las similitudes, sino la unidad en la diversidad, en la comparación y conciliación de las diferencias. Él obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 1990. Y bien, pues, tomando en cuenta todos estos elementos, pues, tremendo reto que tienen los comités de ética en investigación y cualquier comité. Y es precisamente el tópico que le corresponde a nuestro siguiente ponente, en representación del Estado de Veracruz. Y me permito presentar al doctor Enrique Juárez Aguilar, con mucho orgullo, porque yo también soy veracruzana. También soy egresada de la Facultad de Bioanálisis, pero de la ciudad de Veracruz. Entonces, estoy muy emocionada y muy contenta de poder presentarlo, doctor. Le agradecemos también y le pedimos disculpas por el retraso, pero al principio tuvimos un poco de problemas técnicos de audio. Sin embargo, bueno, ya estamos aquí. Él, como dije, el doctor Enrique Juárez es egresado de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, es maestro y doctor en ciencias en la especialidad de biología celular por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, INVESTAP. Es investigador titular y responsable del Laboratorio de Cultivo Celular en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Ha presidido el Comité de Ética en Investigación en este instituto desde el año 2014 hasta febrero de este año. Actualmente funge como secretario vocal del mismo. Cuenta con estudios de ética en investigación a través del Programa de Iniciativa en Educación para la Ética de la Investigación del Caribe, avalados por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Clarkson de Nueva York y la Universidad de Granada. Cursa la maestría de bioética en las investigaciones de este mismo programa. Es docente del curso de bioética de la maestría y doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Veracruzana, miembro del comité organizador de las jornadas de capacitación en bioética de esta misma universidad y actualmente es representante de la Universidad Veracruzana ante precisamente la Comisión Estatal de Bioética de Veracruz. Y bueno, seguramente el
doctor Juárez nos va a dar una historia muy detallada de todas estas dificultades y retos que tienen los comités. Adelante, doctor, muchísimas gracias por su paciencia y su participación. No, al contrario, muchas gracias, nada que disculpar. Creo que este evento ha sido muy importante. He tenido la oportunidad de estar desde el día de ayer escuchando las pláticas. Me parece que la difusión de la bioética de manera integral es muy importante. Creo que ver la bioética solamente como áreas separadas nos impide que realmente podamos encontrar soluciones a todos los problemas que tenemos bioéticos en nuestro país. Entonces, muchas felicitaciones a los organizadores, a la Comisión Nacional de Bioética y a las comisiones estatales que están participando. Bueno, pues yo he estado escuchando, ¿no? La bioética en realidad es una disciplina que pues requiere de muchas otras y un tema que está involucrado en la bioética es los derechos y la dignidad de los seres vivos que participan en el proceso de investigación. Entonces, en este caso, mi ponencia va a estar relacionada específicamente con los comités que tienen que ver con la realización de investigación en seres humanos. En ese sentido, es una pequeña reflexión personal que yo hago en mi participación como integrante del Comité de Ética e Investigación y pues como profesional de las ciencias de la salud, para que los derechos de los participantes en investigación sean respetados. Entonces, es una pequeña reflexión de esta experiencia que yo he tenido en estos comités. Hay que tener en cuenta que el Comité de Ética e Investigación es parte de diferentes comités que son apoyo a la investigación. Está el Comité de Investigación como tal, que tiene su registro ante COFEPRIS, y que son el comité encargado de analizar pues, la forma de la investigación, la pertinencia metodológica de la investigación, etcétera, etcétera. Los comités de ética e investigación como tal, que es el tema que vamos el día de hoy, que también tienen su registro ante la Comisión Nacional de Bioética, que fue impulsada desde ahí, desde la Comisión Nacional, la conformación de estos comités, una manera muy importante para regular la investigación en seres humanos. Pero también tenemos a los comités internos para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que se le conoce como CIQUAL, que tiene que ver con el uso de los animales, los derechos de los animales, el bienestar de los animales que se utilizan en la investigación. Pero no solamente en eso, sino en la docencia, que también son utilizados frecuentemente. Y un comité que normalmente no consideramos y muchas veces no está constituido, son los comités de bioseguridad. Aquellos comités en los que se analiza el impacto que tiene en el ambiente, en las personas, pues agentes biológicos que pueden afectar a la salud. Todo esto es parte de lo que se tiene que hacer para tratar de que la investigación sea controlada, sea adecuada y tenga un fin productivo para la sociedad. En el caso de los comités de ética e investigación, pues como normalmente están constituidos los demás comités, hay un presidente, hay un vocal secretario, y hay diferentes vocales. Cada uno de ellos tiene una formación profesional diferente, puntos de vista diferentes, pero también tenemos al representante del núcleo afectado, que también su voz es muy importante al analizar las consecuencias de la investigación o de la participación de los seres humanos en los proyectos de investigación. Me voy a referir específicamente a las tres funciones que tiene el Comité de Ética e Investigación: la función resolutiva, la función de control y seguimiento y la función educativa. A partir de esas tres funciones será la reflexión que voy a hacer en cuanto a los retos que tienen los comités para estas tres funciones. Desde mi punto de vista, el primer reto que tienen los comités de ética e investigación se refiere a la capacitación que deben de tener sus integrantes. Los integrantes deben de tener una capacitación en investigación. Es preferible que los integrantes tengan una experiencia bastante comprobada de su participación en proyectos de investigación
pero también se requiere de la capacitación en la ética en la investigación. Es decir, a pesar de que pueda tener una actividad importante en el desarrollo de proyectos en donde intervienen, participan seres humanos, no necesariamente significa que el integrante del comité tiene esa capacitación con respecto al análisis de los aspectos éticos de los protocolos de investigación. Entonces, en ese sentido, los comités de ética e investigación tienen que buscar que sus integrantes sean capacitados en estos dos ámbitos, en la investigación como tal y en la ética de la investigación. Y esto tiene que ver porque el análisis que hace el comité de ética e investigación pues tiene que ver con la pertinencia de la pregunta, con su relevancia y con la forma de contestarla. Si el integrante del comité no tiene experiencia en cómo se establece una pregunta de investigación, de cómo se establece su relevancia y cómo metodológicamente se puede contestar, pues es muy poco probable que pueda identificar algunos conflictos éticos dentro del protocolo. Y más aún cuando precisamente los seres humanos participan en ellos, y entonces, ¿cuáles son los derechos que tenemos que velar, por los cuales tenemos que velar? ¿Cuáles son los riesgos o los beneficios a los cuales va a estar sometido la persona que participa en el protocolo? Por eso la capacitación en investigación y en ética de investigación es un reto importante para los integrantes del comité para poder hacer un buen papel en el análisis de los aspectos éticos y metodológicos de la investigación. Un segundo reto es que al no tener esa capacitación, el trabajo de evaluación de los integrantes del comité se reduzca a una simple lista de verificación. Una lista de verificación que finalmente no garantiza que las personas participantes en la investigación se han respetado sus derechos. Y eso no es un problema de los comités de ética e investigación en México, es un problema a nivel mundial. De hecho, aquí la cita que pongo es un artículo acerca de la burocracia en los comités de ética e investigación o de ética en general, y eso es algo que se genera muy frecuentemente porque puede ser que la carga de trabajo de los comités nos lleven a hacer un trabajo bastante mecánico y sin hacer la reflexión debida respecto a los aspectos éticos de los protocolos de investigación. Entonces, ese es otro reto importante para los integrantes, evitar que su trabajo se concentre simplemente en cumplir una lista de verificación. Y un tercer reto que yo he estado pensando que de hecho es un problema actual que tenemos con la pandemia, es el que el comité, en el ánimo de ayudar, de impulsar la investigación en problemas de salud de relevancia, como es, por ejemplo, la pandemia por COVID-19, pues trate de ayudar a que estos protocolos pasen rápidamente o incluso se les pueda obviar la aprobación por parte del comité. Es algo que en el ámbito internacional se le conoce como la ciencia fast track, es decir, que pase rápidamente las evaluaciones, pero las consecuencias de esto y el reto del comité es evitar que lleguemos a caer en esto, es que la ciencia que se produce, los conocimientos que se producen, no son los adecuados. Y de hecho, en septiembre del 2020, pues el gran escándalo que tuvo la retracción de uno de los artículos pues, más importantes en cuanto a análisis de los efectos de la pandemia en la salud de las personas, pues se tuvo que retractar en la revista The Lancet, que es una de las más importantes a nivel internacional, y que en la primera etapa de la pandemia se registraron 3,662 estudios para COVID-19. Ahí es donde el comité debe de ser muy cauto para poder apoyar a la investigación, sí, sin dejar a un lado el análisis de los aspectos éticos de la investigación. La ciencia, la investigación es muy importante para la salud, pero la buena ciencia para la investigación en salud es mucho más importante que el número de protocolos de investigación que podamos estar aprobando respecto a esta pandemia y a las pandemias que pueden llegar a presentarse en el futuro. Un cuarto reto que yo pienso que es importante analizar es cómo hacemos para que los comités de ética e investigación que están en los hospitales y los comités de ética e investigación que están en las universidades
tenga un trabajo colaborativo, un trabajo integrado que facilite el desarrollo de la investigación. Y esto lo digo porque nuestro comité, bueno, el comité donde yo estoy integrado, pertenece a una universidad. Y pertenece a la universidad porque el Instituto de Ciencias de la Salud, en el que yo laboro, tenemos un posgrado, el posgrado de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud. De ahí que nosotros tenemos contacto de trabajo colaborativo con el sector salud, los hospitales del sector salud, que también tiene sus comités de investigación y sus comités de ética e investigación. Pero que no hemos llegado, porque tampoco ha habido muchos intentos de hacerlo, ¿verdad? No hemos llegado a establecer un vínculo para que los proyectos que ya han sido evaluados en la universidad no es que pasen en fast track en los comités del hospital, sino que sean considerados como una sola investigación. Es decir, que estemos pendientes ambas entidades, la universidad y los hospitales, para el desarrollo de la investigación en el sector salud. Porque lo más importante, como hemos escuchado en este coloquio, pues son los derechos de las personas, ¿no? La forma en cómo se les trata, los beneficios que deben de tener. Y esto es algo, un aspecto que me parece que es importante discutir, pues no solamente a nivel de los comités en las universidades y hospitales, sino a nivel de la Comisión Nacional, que nos ha ayudado incluso en las jornadas que hemos elaborado, que hemos organizado en la Universidad Veracruzana, para discutir este tema, que me parece que es un reto importante. Debemos llegar a tener una vinculación muy estrecha con los comités de investigación y ética de investigación de los hospitales. Y un quinto reto para el comité, a lo mejor podría parecer algo muy excesivo, es cómo garantizamos que la investigación sea traslacional. Es decir, cómo hacemos que todo lo que se está haciendo en la universidad, que se está haciendo en los hospitales, finalmente nos lleve a tener conocimientos que favorezcan la implementación de políticas públicas. Digo que esto a lo mejor excede el alcance del Comité de Ética e Investigación, porque pues requiere, considero una reflexión filosófica de lo que es la ciencia y de lo que es la investigación científica. Es decir, al final de cuentas, nosotros hacemos investigación porque intentamos encontrar la verdad, pues de algún problema, en este caso de un problema de salud. Pero si la investigación que se está realizando no tiene ese alcance y solamente se repite, como muchas veces ocurre, se repiten protocolos, se repiten preguntas, sin generar estudios que favorezcan a la toma de decisiones para mejorar la salud de la población. En ese sentido, me parece que esa es una reflexión al interior del comité en cuanto a qué tipo de protocolos y con qué calidad se están realizando para generar conocimiento adecuado que puede impactar en las políticas públicas. Me parece que el comité no solamente tiene que estar resolviendo, autorizando, aprobando, sino también se tiene que hacer ese tipo de reflexión. La investigación que se está llevando a cabo, ¿está impactando realmente la salud de la población? Y un reto que es práctico, es de logística incluso, es el seguimiento del desarrollo de protocolos de investigación con dictamen aprobatorio. Eso está dentro de la guía del establecimiento, la conformación y funcionamiento de los comités de ética e investigación. Es algo que ya está establecido, pero que en la práctica resulta algo bastante complicado. Y resulta complicado porque normalmente los integrantes de los comités de ética e investigación tienen otras funciones dentro de su entidad, dentro de tanto los hospitales como las universidades, tienen otras actividades, además de participar en los comités. Y eso hace que el recurso humano necesario para llevar a cabo un seguimiento de los protocolos que ya se aprobaron, pues esté limitado. Probablemente necesitaríamos más, un recurso humano mayor, un mayor número de personas dedicadas a esto. O yo estaba pensando incluso pues que de sistemas adecuados para el seguimiento, comunicación con los investigadores, que eso se lo pedimos, ¿no? Les pedimos que normalmente envíen sus informes, cualquier cambio lo reporten, etcétera, etcétera. Pero no estamos llevando a cabo un seguimiento como yo creo que deberíamos decirlo para garantizar que realmente los protocolos se realicen de acuerdo a los lineamientos éticos. Entonces me parece que es otro reto que podríamos poner aquí en la mesa de la discusión. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento de los comités? Y este no es un reto, pero me parece que es un área que deberíamos de tener, estar muy pendientes como integrantes de los comités y como comisiones estatales y nacionales, que es el reclutamiento de empresas para la evaluación de ensayos clínicos.
Y esto lo puse aquí porque como presidente, cuando estuve como presidiendo el Comité de Ética e Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud, nos llegaron solicitudes de ciertas empresas para evaluar protocolos clínicos. Y esto me pareció un poquito preocupante porque me recordó lo que normalmente ocurre actualmente en la investigación, en la publicación de resultados, en donde hay revistas que se les llaman o se les conocen como predadoras, que solamente están buscando a investigadores para que publiquen en ellas y cobren un costo por la publicación, lo cual es muy atractivo para aquellos que piensan que la producción científica tiene que ver con el número de artículos y no con la calidad de los artículos. Y en ese sentido me parece que aquí tenemos un área que deberíamos de tener mucho cuidado. Probablemente muchos comités de ética e investigación con registro de la comisión pudieran estar siendo reclutados por estas empresas y haciendo pues sí, un trabajo adecuado para la aprobación, pero pues siendo parte de un sistema que está fuera, ¿no?, del sistema adecuado para la evaluación de los protocolos. Más bien es como un área de riesgo que deberíamos de tener mucho cuidado, más que un reto. Y finalmente la función educativa, ¿no? La función educativa de los comités de ética de investigación también la tenemos, me parece que es un reto porque me parece que hasta el momento, por lo menos la experiencia que tenemos, ha estado limitada, ¿no? Los comités de ética de investigación deben de también capacitar a los colegas, a los investigadores, a los médicos, al profesional de salud, acerca de cuál es la función del comité de ética de investigación, para qué sirven los comités, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tener esta evaluación de los aspectos éticos de las investigaciones? Ayer se mencionaba de la importancia de la educación bioética en general, tanto de pregrado como de posgrado. Y ahí es donde también los comités de ética de investigación tienen un papel muy importante. Nosotros hemos estado muy de cerca con el posgrado de maestría y doctorado en ciencias de la salud. Elaboramos un programa de bioética orientado hacia la ética de la investigación, porque es el aspecto que nosotros formamos, en el que formamos a nuestros estudiantes, pero también tendríamos que estar saliendo hacia el público en general, que el público en general, como bien decían ahí algunos doctores, sepa cuáles son sus derechos, ¿no? Que en el hospital, cuando se les invita a un protocolo de investigación, ellos puedan saber exactamente de qué se trata, su participación, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. Yo podría resumir mi participación en estos pequeños retos. Digo que es lo que deberíamos estar platicando entre los integrantes de diferentes comités. Por eso me parece excelente esta iniciativa del coloquio. Por eso felicito a la Comisión Nacional de Bioética y a las estatales, porque es exactamente este tipo de eventos que nos van a permitir comenzar a platicar, a intercambiar experiencias para mejorar nuestra participación en esta actividad tan importante que es la conservación de la salud de nuestra población. Yo no tengo más que decir, les agradezco mucho la invitación, estoy muy emocionado por la participación, ojalá que podamos hacer algo más en el futuro. Muchas gracias y felicidades por el coloquio. Muchas gracias, doctor Juárez, por todos estos puntos que usted señaló, que además son puntos álgidos, puntos sensibles realmente. La investigación traslacional es una de las, es una de mis pasiones, pero también es una de las cosas en las que se ha luchado un poco más y ha sido complicado, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias. Y bueno, aquí hay un historiador británico que decía que se llama Northcote Parkinson, pero él decía que un comité es de naturaleza orgánica más que mecánica. Y no es una estructura simple, es como una planta hecha raíces, crece, florece. Incluso se pueden marchitar y pueden morir, pero definitivamente dejarán semillas en las que otros comités podrían florecer y a lo mejor renacer con estas cuestiones que usted nos está planteando, ¿no? Y ayer también comentábamos y decíamos que precisamente a veces los comités los toman más como un trámite administrativo y empieza a desvirtuarse el papel que se desempeña o el para el que fueron creados realmente. Bien.
Para todas las personas que nos siguen en YouTube, al final les leeremos algunos de los comentarios y por supuesto que también haremos las preguntas a los panelistas. Estamos ya en la recta final y ahora es el turno de Tabasco con el tópico bioética en la práctica cotidiana, dilemas al final de la vida. Y este es uno de los, creo, retos más grandes que también presentan los comités y también nuestra disciplina bioética. Esta ponencia estará a cargo del doctor Francisco Ramón Colorado. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Tabasco, es geriatra certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría y cuenta con un diplomado en tanatología. Es expresidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital, doctor Daniel Gurría Urgel, del ISSSTE, y es expresidente de la Academia de Bioética del Estado de Tabasco. Le damos una cordial bienvenida y le cedemos la palabra y los micrófonos. Adelante, doctor, puede hacer uso del micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Bien, aquí Endo dice, compartir, ¿dónde más? Sí, pantalla, foto, documento. El archivo, ¿dónde? Que usted quiera compartir. Es que no sé cómo está aquí, a ver, déjeme ver. No. A ver, ya sí le desplegó el panel de documentos, ¿verdad? Cuando usted le da clic en compartir pantalla, se le despliega un panel. Documento, no está aquí ninguno. Android, pero no sé cuál es. Está también, yo, tampoco. Ingreso. Estoy buscando. No sé si los compañeros de Tabasco tengan forma de apoyar al doctor. De ayudarme, ¿verdad? Bueno, no, apoyar. No, estas cuestiones. Ayer alguien dijo, ¿no? La tecnología y los aparatos no tienen palabra de honor. Entonces. Sí, escenas. Pero entonces. A ver, aquí ya estamos. Voy a compartir. Déjenme descargarla. Ok, gracias, Gaby. Ahora le apoyamos con la presentación, doctor. No se preocupe. Perfecto, gracias. Muy amable. Bien, bueno, en lo que hacemos este switch, yo quiero comentarles, ¿sí? Carlos Benítez Pineda de Chihuahua nos envía unos comentarios. Él dice, en la relación trabajadores de la salud paciente, se debe respetar los usos y costumbres de las personas para evitar rechazo o abandono de tratamiento. Para prevenir la discriminación en salud, se debe caminar a la acreditación de hospitales públicos y privados como hospitales incluyentes. Totalmente de acuerdo, Carlos Benítez. Listo, está bien. Tenemos otros comentarios y otras preguntas que dejaremos al final. Gracias, Gaby. Adelante, doctor Ramón. Ya puede, muy bien. Ya puede continuar. Muchas gracias por el apoyo. Buenas tardes a todos. Entonces, pues, agradecer la invitación de la Comisión Estatal y de la Comisión Nacional, con la doctora también que nos hizo cordialmente llegar la invitación, la doctora Gabriela Pineda Hernández, ¿verdad? De allá de la Comisión Nacional de Bioética, y felicitar a todos los participantes de
estado de muy buenas ponencias. Quiero sentir o he sentido este día como un día de muchas coincidencias en todos, incluyendo la frase que acaba de mencionar a lo último. Creo que se va cerrando un círculo muy, muy importante. Espero que en algo funcione esta charla que voy a participar. Aquí, para avanzar, ahí hay un recordatorio que tenemos que hacer, ya sea los cuatro pilares de la bioética, ¿verdad? Que es la capacidad de deliberar la autonomía sobre las personas, que todos sean tratados de una forma autónoma. En la beneficencia hay que hacer bien o, en su defecto, ser protegidos, actuar en beneficio de otros, curar el daño y promover el bien. Primero, no ser el daño, no más, no provocar dolor o sufrimiento ni incapacidades. Y la justicia, que yo creo que ninguno es primero que el otro, yo creo que es una conjunción de todos, ¿no? Es una primera equidad en la distribución de cargas y de beneficios. Saber si una actuación es o no ética, ya lo mencionaban ahorita sobre las investigaciones, y desde el punto de vista de la justicia, rechazar la indiscriminación, que ya también se ha tocado. La siguiente. Y quiero hacer comentarios sobre la Carta de Ottawa, de la declaración que se hace en 1986 precisamente en Canadá, con la participación de 38 países, si no mal recuerdo, en donde dan los parámetros para mantener una salud estable, para los puntos básicos para una buena salud. Y esto, puntuados por 5 puntos, ahora sí valga la redundancia, que se emiten, como son elaborar políticas saludables, crear entornos de apoyo, fortalecer la acción comunitaria, que ya también se ha mencionado expresamente, desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios de salud con su enfoque de promoción a la salud, que se ha venido haciendo desde hace ya también mucho tiempo. Y vemos aquí los puntos importantes como la alimentación, la paz, la educación, recursos sostenibles, el ecosistema estable, la justicia social, la equidad y la vivienda. Todo esto es un cúmulo de necesidades que requiere el ser humano concretamente para poder tener una salud realmente aceptable, ¿no? La alimentación sí es un problema mundial, ¿verdad? Ya lo hablaba ahorita el compañero de Quintana Roo, creo fue, de cómo los pueblos de esa comunidad se preocupan por la producción, por seguir manejando el campo con asesorías. La paz, al menos en nuestro país, se ha distorsionado bastante. Sabemos las causas y los efectos, pero yo creo que se tiene que trabajar mucho más en el control. La educación, afortunadamente, ha ido mejorando paulatinamente. Los recursos sostenibles, pues es en gran parte le corresponde al gobierno, para que ayude en todos los programas, fortalezca la participación, fortalezca la capacitación, la educación, decíamos, preparar gentes como los grupos de investigadores que nos acaban de mencionar, el ecosistema, que es un lugar donde se crea la vida y donde el hombre no lo puede alterar y sin embargo lo altera, que es el problema. Las montañas, las lagunas, los ríos, no hacemos más que contaminar. Entonces, ahí la bioética tiene mucha participación. Y la justicia social, la equidad, pues ni se diga. Ya hablaban hace rato también de cierto
trato efectivo en algunas áreas. Bien, la siguiente. No, ya me pasaron hasta el fondo. Aquí, ahí está, bueno, es ilustrar lo que acabamos de mencionar de los ecosistemas, de cómo la convivencia de seres vivientes y de sustancias también inertes, los desechos de, inclusive de ellos mismos, favorecen la creación de microbacterias y sustancias que al final pueden ayudar al ambiente físico y ambiental que reina a través de los participantes, de animales, el hombre, las aves, el sol, el agua, que son indispensables para estos ecosistemas en el planeta. Más aquí. Siguiente. Ya hablaban hace un rato también, digo que esto ha sido todo un día de coincidencias de la ética médica, ambiental, experimental, los experimentos de seres vivientes en la flora, en los animales, en los humanos. Volvemos a los ecosistemas y la relación directa que hay de la bioética con el ecosistema, con la naturaleza, con el hombre, la tecnología, las nuevas terapéuticas, las investigaciones, los experimentos. Entran también las armas de guerra que eso no ayudan en nada, sino son más que nada para destruir. Y un punto que está siendo muy ácido en la actualidad, no sé si quienes lo han visto, pero si no lo han visto, se los recomiendo, el dilema de las redes sociales, que lo están presentando en Netflix actualmente, con la participación de gente que salió de todos esos, de esas redes sociales, que renunciaron, y nos están abriendo los ojos del daño que se está produciendo a través de la tecnología, sobre todo teléfonos, una serie de cosas. Vale la pena revisarlo. Medio ambiente, las poblaciones, que se ha hablado también ahora, desde la niñez, la adultez y la vejez. El crecimiento, que puede ser físico, puede ser, de hecho lo es, físico, espiritual y hasta mental. El crecimiento físico son los cambios que va a tener nuestro organismo con el aumento del peso, el aumento de la talla, se caen los dientes, el pelo también se crece. Y el espiritual es una parte en la cual el ser humano ve más allá de lo que ve. Siente la energía que nos rodea a todos y se incorpora, se solidariza, se sensibiliza, ayuda, apoya, interviene. Ese es el crecimiento espiritual. El crecimiento mental va a más allá del crecimiento de las conductas, de tomar actitudes positivas y también poner a funcionar su poder creativo que tiene. En la tecnología, pues el hombre está capacitado para hacer y producir herramientas que sean de su utilidad. Un ser pensante, vivo y pensante, que nos ayuda a la producción de la tecnología. La tecnología igual, pues tiene sus bemoles en cuanto a que a veces no toda tecnología se usa para el bienestar. Hay para situaciones de destrucción, para alterar el orden humano y ambiental. La siguiente aquí. Y pongo esta frase de Friedrich Nietzsche, que dice, hay que devolver a la muchedumbre su contacto. Endurece y pule. La soledad ablanda y pudre.
el trabajo en conjunto es importantísimo, el abrazo entre las familias es importantísimo, el respeto ante las autoridades y el intercambio puede fortalecer, como dice Nish, que endurece y pule, ¿verdad? Lo demás, la soledad, aparte de que nunca es recomendable, si ablanda y si pudre y lastima. La ética estudia el carácter del ser humano y sus relaciones con los demás. Esto son las conformaciones que se estudian en la filosofía, en la ética, en la bioética. Y estudia la moral, los hábitos, costumbres y valores del ser humano dentro de la sociedad. Y los valores son propiedades que el ser humano atribuye a un hecho o a un objeto o a una situación determinada como buena o mala para él. Es decisión de él asignarle un valor a determinada situación. Y vamos a encontrar valores sociales que ya se mencionó también, culturales, estéticos, morales, económicos, biológicos, ecológicos. Y estos pueden ser o no iguales entre distintas sociedades y generar también conflictos o dilemas. Así que también con los valores tenemos que estar muy pendientes. La siguiente. Los dilemas éticos, así en forma muy, muy ligera, muy sencilla. No soy un experto en bioética, me ha gustado y me ha interesado, pero confieso que no soy un experto en bioética. Se presentan en los casos en que los valores morales no son suficientes para dar una respuesta. En esta imagen podemos ver al médico tratando de tomar una decisión. ¿Qué parte le interesa más o le va a dar mejor resultado? ¿Si tocar el corazón o tocar el cerebro? Si ver las condiciones emocionales, las condiciones prácticas, las condiciones de otro índole. Entonces, los dilemas, desafortunada o afortunadamente, nada más tienen dos opciones, o una u otra, no hay de más. Entonces, ese es un recordatorio de los dilemas. La siguiente. Y bien, quiero en la parte del ser humano al final de la vida, ¿qué dilemas se encuentra? Pues son muchísimos. Primero hay que recordar que el crecimiento de la población se va incrementando. Tengo una nota aquí del último reporte del año pasado, que en nuestro país hay 15.4 millones de ancianos, que representan el 12.3% de la población. ¿Por qué hago esta mención? Porque siempre se nos ha dicho y se nos sigue diciendo y se nos ha hecho creer que somos un país de jóvenes. No, señores, cuando un país, su población llega a más del 12%, es un país viejo. Y todas las sociedades actuales, en todas las partes del mundo, el crecimiento se está acelerando. De ahí la importancia de este punto en cuanto a que no solamente el incremento de la población mundial, sino también el aumento de los años de vida, mayores requerimientos de servicios y atención, fragilidad física, fragilidad mental, la pluripatología, la polifarmacia, la falta de recursos económicos, falta de infraestructura y muchas veces el abandono social. Si vemos, por ejemplo, a la margen superior izquierda, este anciano aparentemente goza de cabal salud.
había que investigar su vivienda, si tiene servicios médicos, si cuenta con medicamentos, cuántas enfermedades tiene. El promedio de enfermedades en un paciente ya grande son más de 3, se conjuntan y es lo que llamamos pluripatología. Desafortunadamente la pluripatología pues marca también la polifarmacia, porque se le dan medicamentos para distintas enfermedades y obviamente el organismo ya desgastado tiene unas consecuencias de que estos medicamentos producen efectos adversos. Muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte. En la segunda imagen podemos ver cuando hay ese afecto, esa ternura, ese amor, no importa que vivas en una pocilga, el valor del contacto humano es más importante. Y si vemos la tercera, ni se diga. Ahí se ve una realidad que quisiéramos ver. No importa que sus ropas estén escasas, pero esa sonrisa, ¿quién se las fija? Esa sonrisa traduce en salud, traduce en seguridad. Y es en una pareja. Muy difícil encontrar así estas parejas, sino al contrario, fallece primero uno de los dos y entonces se va generando una serie de consecuencias emocionales, tensionales, económicas, de abandono. Y en estas dos, la de donde está la mano con una deformidad articular y un paciente con un probable Alzheimer, son situaciones de enfermedades crónicas que son irreversibles. Los tratamientos son extremadamente caros. Donde las instituciones que tienen la oportunidad de hacer esto son pocas. Y entonces, ¿de dónde saca un paciente, un familiar que escasamente tiene un trabajo en pagar 3,000 o 4,000 pesos por un medicamento para el deterioro de memoria? ¿Sí? Entonces, las consecuencias y los dilemas en esta parte de la vida final de la vida son complicados. Y en la última podemos ver la estancia que muchas veces no se cumple el requisito. Si se cumple el requisito de una cosa, no se cumple la de la otra. Es decir, puede tener toda la comodidad del mundo, pero ¿cuánto contacto físico va a tener? ¿Cuántos abrazos va a tener? Puede tener capacitación lúdica, interacción, pero cuando se va a su cama, cuando goza de su soledad, su memoria está maquinando. Y en la que tenemos acá el Papa, bueno, aunque él es un viejo también, pues tiene recursos, afortunadamente brinda bondad, brinda afecto, brinda emociones. Pueden ver la imagen de la señora que está disfrutando de esa presencia, de ese abrazo. Creo que inclusive nosotros como médicos, tuve la fortuna de tomar un curso en Intramed de Argentina, en donde aprendí a estar con el paciente y olvidarme de escribir la historia clínica. La historia clínica la dejo para lo último, cuando el paciente ya se fue. Yo tengo que, aquí en mi mente, meter la historia clínica y estar en contacto directo con el paciente para que me sienta, para que se abra conmigo y me diga sus problemas, sus dolores, sus inquietudes, sus temores. Y eso favorece que podamos acercarnos más a un diagnóstico, que no lo llenemos de medicamentos. ¿Cuántas veces apapachamos a un paciente? Nunca. ¿Sí? No los apapachamos. Y a veces
por el la falsa idea del respeto no se acerca a uno. No, no, eso no es posible. En esta edad es la sensibilidad pura. Aquí el paciente, el anciano que ve a uno como alguien que le está dando un afecto, que le está, más que llenándolo de medicamentos, le está dando indicaciones, lo está tranquilizando, lo está calmando, le está platicando otras historias similares para que sepa que no es el único. Entonces, esta etapa es muy difícil. De aquí que pongo como dilemas todas las situaciones que estoy comentando, que a lo mejor no las tenga tan bien organizadas en este momento, pero pues ahí se las voy a dejar. La siguiente, creo que es la última. No, aquí hago un pequeño resumen. Esa es la vejez. Y la vejez puede ser con salud, con familia, con educación, con economía. Pero puede ser con dificultades, con enfermedades crónicas y degenerativas, con una familia desintegrada o sin familia. Su educación dista de una actualización. Y eso hablando de lo académico, pero la educación en el sentido estricto de la comunicación sigue perdurando. La gente anciana es educada, siempre es educada, curiosamente. Su economía puede estar mermada, puede vivir de la caridad. En una ocasión vi una señora que recogía limosnas en una iglesia y fue a consulta. Le cobré 50 pesos. Y me dice un compañero, oye, no seas así, ¿cómo le vas a cobrar 50 pesos a esa señora? Le digo, te puedo asegurar que esa señora va a regresar el día que yo le dije. Si yo no le cobro, ¿saben qué dice la gente? Mucha gente, desgraciadamente, así es nuestra cultura, al menos en nuestro país. Ah, este no me cobró porque no sabe. O porque lo que me está dando no sirve. Y en efecto, la señora regresó después, había tomado su medicamento, lo compró, me había pagado, la revisé, mejoró notablemente, y ya me dice, ¿y cuánto es, papacito? No, usted no me debe nada, ya me pagó. Eso es darle valor a ellos mismos. Y bien, todo esto también hay que ver la dignidad, la atención, el amor, la paz, que yo resumiría en humanismo. Tenemos que envolvernos un poquito en el humanismo para obtener resultados un poco más humanos, ¿sí? Humanizarnos. Y finalmente, lo que dice Francesco Campione, italiano tanatólogo, que tenemos que conseguir una buena muerte, que sea una buena muerte. La buena muerte es esto, es dignidad, atención, amor, y que se vayan en paz. Y se vayan en paz la persona y también los familiares. Cuando uno les dice, no tan dramáticamente, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Yo siempre les digo, esto es como una vela que se está terminando. Ahí está la llama, despacito, ahí está, hay que cuidar esa llama. Así como usted cuida una vela en su altar, así lo va a cuidar. Que se vaya en paz. Entonces, hay mucho donde cortar, mucho donde compartir. Yo me siento muy satisfecho de que me hayan invitado. Siguiente. Esta es una frase mía. Si escuchas un latido, aún queda la esperanza. Gracias.
Bien, pues muchas gracias, doctor Ramón. Realmente una conversación y una ponencia que nos remite, solamente nos puede remitir a la reflexión profunda, y creo que usted cierra con broche de oro estas ponencias con una plática que pues prácticamente tiene los elementos anteriores: inclusión, dignidad, vulnerabilidad, todos estos elementos que hacen falta precisamente para tener a los adultos mayores en un bien, en una calidad de vida y en una dignidad y espiritualidad que se merecen. Como decía Abraham Lincoln, al final no son los años de tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Realmente, sí, sí. Muchísimas gracias por esta sensible plática. Gracias a ustedes. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos, pero vamos a dar pie a las preguntas. Y bueno, van a estar los micrófonos abiertos para los panelistas que nos quieran apoyar a responder las preguntas. Antes, bueno, tenemos un comentario de María Hernández Reina. La inclusión de todas las personas está en conocer sus costumbres y tener un conocimiento de sus lenguajes para poder comunicarnos. Totalmente de acuerdo, María Hernández, y creo que aquí el doctor, el compañero de Tabasco, el doctor Maximiliano Gómez, bueno, pues nos ha dado una pauta importante. Tenemos unas preguntas. Luis Ángel García Rojas Rodríguez nos pregunta, nos comenta, en el proceso de certificación existe un criterio de interculturalidad, el cual se cumple en papel, pero la realidad es otra. Si quisieran a lo mejor completar este comentario, los compañeros de Tabasco. Perdón, los de Quintana Roo. Sí, es un poquito escueto lo que dicen. Realmente las capacitaciones, cualquier tipo de capacitación, se da una constancia, ¿no? Es en cualquier lugar. Entonces no sé a qué se refiere que respecto a las constancias. Bueno, dice, nos comentan que en el proceso de certificación existe un criterio de interculturalidad, el cual se cumple en el papel como un checklist que se realiza o se subraya, pero que en realidad aparentemente no existe este cumplimiento en el proceso de certificación. No sé si aquí a lo mejor habría que, pues a lo mejor, tener más cuidado o implementar un sistema en el que se verifique con más detenimiento este punto. ¿Usted qué opina? Sí, la cuestión aquí dentro de la acreditación, no es certificación, de todas las unidades médicas, hay un punto precisamente que es que se tome el curso de interculturalidad, es lo que menciona. Sin embargo, ya el desempeño ya es de las personas que toman ese curso. Entonces, ahí es donde yo le decía, de todos los temas que se están trabajando, se exponen, dentro de la capacitación, está el de derechos humanos. Y bien práctico en algo de que a veces tomamos nosotros que derechos humanos, como tal la dependencia, es quien tiene que defender nuestros derechos. Sin embargo, la dependencia solamente defiende cuando el Estado o las instancias gubernamentales transgreden el derecho de las personas, y la interculturalidad precisamente eso va de manera particular para nosotros, de la convivencia de nosotros mismos. Ahí es donde entra la interculturalidad y el respeto hacia la otra persona. Entonces ya allí la situación es, creo que ya es muy particular en el aspecto de que si las más personas que tomaron el curso, o cómo lo entendieron, o cómo lo tienen que desarrollar en su ambiente donde se encuentran. Creo que ahí es donde a eso se refiere lo que dice la compañera o la persona que hizo la pregunta. Correcto. Bien, tenemos aquí otra pregunta y que creo que tiene también mucho que ver con esto, pero si alguien nos puede apoyar de los panelistas, ¿qué podemos hacer como sociedad para favorecer o garantizar el respeto por la dignidad?
doctor Donville. ¿Nos puede ayudar con su micrófono? Estoy perdido en el botón del... No se preocupe. Estaba yo, ¿qué podemos hacer por recordar que somos dignos? Pues primero comenzar a pensarlo, ¿sí? Porque si tú no te consideras digno, pues va a ser muy difícil que lo hagas para otras personas. Y la dignidad es algo que todos tenemos. Por eso yo insistí en mi conversación de lo que hacemos de seres humanos para seres humanos. En algún momento tenemos que considerar si es violatorio de la dignidad. ¿Y cómo se pierde la dignidad? Porque eso no lo dije. Pues se pierde autodegradándose así fácilmente. Si tú no te consideras digno, si tú no amas, así como la tierra es la única que tienes, la tienes que amar, no amas tu cuerpo, pues ¿cómo vas a amar a alguien más? Eso es muy difícil. Entonces la dignidad comienza aquí arriba, en tu cabeza. Yo soy digno, yo puedo, yo quiero, yo creo, yo voy. Así de sencillo. No sé si eso responde. Y otra vez es muy importante la educación y el involucramiento, ¿no? Y la reflexión que el público y la sociedad tengan estos temas, ¿no? Bien. Tenemos aquí, gracias doctor Donby, tenemos aquí dos comentarios que están relacionados. Nos hace una pregunta José Miguel Martínez e inmediatamente hay una pregunta específica para el doctor Juárez. Entonces las voy a leer juntas porque están relacionadas. Dice, ¿cómo puede la bioética relacionarse con la inteligencia artificial, ya que esta, la inteligencia artificial, puede repercutir en la salud, los ecosistemas y la investigación? Y la pregunta específica para el doctor Juárez dice, ¿es necesario crear un comité de ética en inteligencia artificial, ya dado que estos sistemas pueden influir en la salud, ecosistemas e investigación? Muy bien, pues muy interesante la pregunta. Le voy a compartir una anécdota. Cuando estaba haciendo un curso precisamente de ética en la investigación, haciendo un ensayo, leía un artículo sobre, no sé si era inteligencia artificial, pero básicamente lo que se intentaba hacer era hacer como un tipo de programa donde el programa pudiera tomar decisiones éticas. Y en ese momento yo me traté de visualizar esa situación. Y cuando se lo planteé a mi profesor, que era un filósofo, él tajantemente me dijo que no era posible porque la ética pues es una característica del ser humano, ¿no? El comportamiento ético es una característica del ser humano. Sin embargo, tomando en cuenta los avances que ha tenido la inteligencia artificial, pues no sé, yo creo que es algo que deberíamos estar pensando, porque ya cuando un programa es capaz de mantener una conversación con un ser humano de una manera lógica, pues entiendo que de ahí a que realmente pueda tomar decisiones, pues existe un pequeño salto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hay que tener en mente siempre es tener una mente abierta para poder visualizar escenarios futuros, escenarios en los cuales nos podremos presentar y tener la capacidad de proyectarlos y entonces comenzar a preguntarnos cuáles serían los escenarios en donde pudiera haber un dilema ético, un conflicto ético. Entonces, la pregunta me parece que es más filosófica que práctica, ¿no? Es decir, realmente podríamos llegar, y la pregunta más filosófica sería como que ¿para qué tendríamos que tener a un programa informático para tomar nuestras propias decisiones, ¿no? O sea, creo que ahí sería conveniente hacernos esa pregunta antes de plantearnos la posibilidad de que exista esa situación. Correcto. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, y tenemos otra pregunta que es muy posible que también esté relacionada con el doctor Juárez.
La hace Rosa Isela Estrada Centeno. ¿Se tiene contemplado hacer un registro de los protocolos rechazados por un comité? Esto para que el investigador no busque otro comité que finalmente aprobará el protocolo. Perdón, no escuché la primera parte de la pregunta. ¿Se tiene contemplado hacer un registro de los protocolos rechazados por un comité? Esto para que el investigador no busque otro comité que finalmente aprobará el protocolo. Ah, ok. Sí existe el registro. Es un registro que debemos de tener. Por norma debemos de tener el registro de todos los protocolos. Pero lo que no existe es la comunicación entre los comités. Bueno, al menos en el ambiente en el que estoy, no tenemos esa comunicación. Y eso sería muy interesante, porque precisamente podría facilitar, pues no más que buscar el que no lo hagan, el que exista realmente una discusión acerca de los porqués, ¿no? De por qué no se autorizó, y tratar de buscar una solución a esas situaciones. Entonces me parece que la pregunta es bastante interesante como para plantearnos un sistema de base de datos nacional en donde estén los protocolos y cómo se están llevando a cabo, y etcétera, etcétera. Me parece bastante pertinente platicarlo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Así es. Muy bien. Doctor Donville, ¿quería comentar algo? Sí. Nada más quisiera yo volver a recordar esta frase. Todo lo que hacemos los seres humanos es para los seres humanos. Técnico, filosófico, literatura, música. Porque todo lo que hacemos los seres humanos es para los seres humanos. Aquí lo importante es la intención con lo que lo estás haciendo. ¿Y qué estás buscando al final? Por ejemplo, en Estados Unidos, en un estudio muy interesante de Broome, ¿sí?, a los muchachos les interesa el título para salir y ganar dinero. El doctor Enrique, mi tocayo, y le puedo decir tocayo, ¿sí?, mi tocayo, es experto en esto. Ahora, se publican más de 5 millones de artículos al año. ¿Quién los va a leer? Y dentro de estos artículos, pues por supuesto que hay plagios. ¿Por qué? Porque la intención de cada uno es tener un cuello de jirafa y colgarnos medallas. No ser humildes y aceptar que todos los días tenemos algo que aprender. Disculpen y gracias. Al contrario, doctor, gracias. Doctora Telis, creo que tenía un comentario sobre la pregunta relacionada con los protocolos. Con los comités. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Sí, sí. Ok. Miren, tenemos que tomar como base lo que establece la Ley General de Salud en materia de investigación. Se establece que deben existir comités de ética en investigación y comités de investigación, y que ambos deben estar regulados a nivel nacional, uno por la Conbioética, estoy hablando del Comité de Ética en Investigación, y por otro lado el de investigación por la COFEPRIS. En ese mismo documento de la Ley General de Salud establece que la máxima autoridad en lo que es la parte de la Secretaría de Salud o de una institución debe autorizar, después de que el Comité de Ética en Investigación de donde pertenece haya dictaminado, aprobado el trabajo para poder desarrollarse, ¿sí?, es quien da el visto bueno o la autorización para que sea realizado dentro de sus áreas o dentro de sus unidades de salud. En este caso, en Guerrero, tenemos un comité, así se ha establecido en nuestro manual de procedimientos, tenemos un comité de ética en investigación y tenemos un comité de investigación, ambos aprobados por las instancias que ya comenté. Una vez que se dictaminan aprobados los trabajos de investigación, quien abre las puertas para que se pueda desarrollar en nuestras unidades de salud de la Secretaría de Salud es el secretario de Salud. Les envía el dictamen y les brinda la autorización y solicita al director de la unidad donde se va a desarrollar el trabajo de investigación, brinde las facilidades. O sea, ahí no hay una oportunidad de que si
un comité lo rechaza, venga de donde venga el trabajo de investigación, mientras se realice en las unidades de salud, no hay oportunidad de que venga de otro comité y lo puedan desarrollar porque este comité sí lo aprobó. Esa es la parte que incluso la Conbioética y la misma COFEPRIS nos han solicitado a través de los manuales de organización y de procedimiento que tienen que establecerse para que un comité de investigación o de ética en investigación sea validado en sus lineamientos por estas instancias. Creo que cada estado, cada secretaría, cada institución, acorde a lo que establece la Ley General de Salud en materia de investigación, tienen que ajustarse a esos puntos y deben difundir que siempre que alguien desee desarrollar investigación en sus unidades hospitalarias, tienen que pasar por esas instancias normativas para que de alguna manera estemos evitando que se desarrolle investigación sin que esté debidamente normado. Esa es la parte que yo quería sumar a esta inquietante pregunta y que además nos ayuda a que a través de este coloquio la gente pueda saber que si bien es cierto que hay que desarrollar investigación, esta debe estar acorde a la parte metodológica, a la parte ética, cuidando sobre todo la dignidad de nuestros pacientes que van a ser, de alguna manera, formar parte de la investigación. Gracias. Muchas gracias por la clarificación, doctora. Creo que fueron puntos que de verdad quedaron bastante detallados. Tenemos un comentario de Irene Leal Solís. Dice, el punto de la población de la tercera edad es muy importante, hacen tanta falta estrategias eficaces para esta población vulnerable que va en aumento. Tenemos que poner la mirada hacia la gerontología y hacia la geriatría, promover dichas especialidades y generar esos espacios de aprendizaje. Creo que estamos totalmente de acuerdo en este sentido. Muchas gracias, Irene Leal, por este comentario. Tenemos otra pregunta. Dice aquí, ¿han habido acciones interculturales específicas para atender lo que ha sucedido o lo que ha pasado en la pandemia? ¿Puede tomar el micrófono? Sí, cualquiera. Gracias, doctor Maximiliano. Sí, perdón. Sí, se han estado realizando inclusive aquí en la parte de la península. La alimentación, más que nada, lo mencionaba precisamente en uno de los temas. El cuidado de que tiene o la cosmovisión que tienen las comunidades, cómo interpretaban y cómo les llegaba más bien la información del cuidado de su salud y cómo era lo complicado de que los servidores públicos de salud no hablaban el idioma y la importancia del intérprete es fundamental precisamente en esos aspectos, porque independientemente que hablen en español, es muy complejo descifrar el traslado de la información hacia ellos. Y sí se tomaron esas medidas, precisamente se les hizo, bueno, al menos aquí en la parte de Quintana Roo, en las comunidades a través de las radios indígenas se hizo las traducciones en audios y videos para poderles hacer llegar la información de todo lo que implicaba lo que es la pandemia y de los cuidados de salud que tenían que realizar. Muy bien, muchas gracias, doctor Maximiliano. Es un tema que por demás es crucial, la inclusividad, la inclusión de todos, ¿no? Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Nos preguntan aquí dónde podemos contactar a los ponentes. Para la persona que hizo la pregunta en YouTube, en la página de la Comisión Nacional de Bioética se encuentran los contactos de las comisiones estatales de bioética. Sin embargo, creo que podríamos, no sé si podemos compartir el correo de Gaby, ya que Gaby tiene los correos de todos los ponentes. Sí, pueden entrar a la página de la Comisión Nacional de Bioética o si no, escribir a CEP, que es C de casa, de Eduardo, B de bioética, .conbioética@gmail.com. Y ahí podemos ponerlos en contacto con los diferentes ponentes y si surgen más dudas de lo que se ha expuesto el día de hoy, con gusto ahí lo atendemos. Muchas gracias, Gaby. Bien, pues
ya no me queda más que agradecerles a todas y a todos los panelistas, los que nos, las personas que nos acompañaron en esta plataforma. Esperemos que esta no sea la primera y la última vez, sino que sea la primera de muchas, de muchos encuentros, de estos espacios. A todas las personas que nos acompañaron en la transmisión en YouTube, estamos a sus órdenes. Por supuesto, agradecerle a Gaby Pineda el apoyo logístico, técnico, moral, espiritual que nos brinda, porque sin ella creo que esto no sería posible. Y a todos los compañeros de las comisiones estatales que hicieron que esto sea posible, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Les deseo un buen provecho, una buena tarde y un buen fin de semana a todos los que nos están siguiendo y a todos los que nos acompañaron. Gracias, hasta pronto. Muy bien.